amb l'eurodiputat del Partit Popular, José Manuel García Margallo, que podem saludar a aquesta hora. Bon dia. Bon dia. I gràcies de ser als matins de TV3. Vostè, per la informació que té, quan Feijó convoca aquest acte dos dies abans d'intentar ser investit, reconeix implícitament que va a una elecció fallida? Perquè aquesta és la lectura que una part de la premsa està fent, senyor Margallo. No, yo creo que responde a un propósito declarado desde hace algún tiempo, que es utilizar todos los medios que la Constitución y la ley permita para intentar evitar la concesión de una amnistía que unánimemente condenamos que es contraria a la Constitución. Se trata de decir que estamos en un Estado de Derecho y todo lo que se haga tiene que hacerse de acuerdo con la ley. Es perfectamente legítimo ser independentista, es perfectamente legítimo pedir la independencia de un territorio, pero eso hay que hacerlo dentro del procedimiento establecido en la Constitución, es decir, según las reglas del juego, que están fijadas en el artículo 168, petición o iniciativa por parte del Parlamento de Cataluña, votación por dos tercios Congreso y Senado, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cortes, y referéndum nacional, que es lo importante, porque lo que entre todos decidimos, entre todos debemos resolver. Es decir, es el pueblo español el que tiene que, en su conjunto, decidir si el acuerdo al que llegamos en el 77 lo podemos romper o no. No lo puede romper, es una parte por sí y ante sí, sin contar con los demás, sabiendo que su decisión nos afecta a todos. En eso estamos. Aquest plantejament que vostè fa, en aquest cas que votessin tots els espanyols sobre una autodeterminació de Catalunya, per exemple, no és el plantejament que el Regne Unit es va plantejar amb Escòcia. És l'única sortida, l'únic encaix que vostè veu perquè els catalans puguin votar el seu futur polític, la seva autodeterminació, perquè aleshores, evidentment, per marc segurament de nombre d'habitants, diguéssim que no hi hauria sortida, si una majoria de catalans volguessin. És que no són comparats. El Reino Unido és probablement l'estat plurinacional que queda en aquests moments en Occident, una vegada desaparegut Iugoslàvia i la Unió Soviètica. El Reino Unido no té una constitució escrita, que és la segona diferència. I, per tant, el procediment per a que un territori pida la independència es distinto al que existe en las constituciones escritas. En cualquier caso, como usted sabe, para que se celebrase el referéndum en Escocia tuvo que haber un acuerdo previo, una autorización previa por parte del Parlamento del Reino Unido, que es el Parlamento de Westminster. Cuando lo han vuelto a plantear hace unos meses, el Parlamento del Reino Unido no ha accedido. Pero en las constituciones escritas del mundo solo hay dos casos en que se prevea la secesión unilateral, es decir, que la decisión corresponda solo al territorio que se quiere separar, que son Etiopía y San Cristóbal y Nieves. En todo el resto de las constituciones del mundo no existe ese derecho y lo estamos viendo todos los días en la reacción que todos los países del mundo, y son 193, tuvieron al referéndum de Crimea. Crimea votó separarse de Ucrania y anexionarse a Rusia. Votaron un 90% que sí a esa anexión y no ha habido ningún país del mundo que lo reconozca. Y lo mismo ha pasado con Lugansk y con Donetsk, los dos países del Donbass, en donde también se celebraron referéndum en que masivamente la población decidió separarse de Ucrania, en contra de lo que decía la Constitución ucraniana. Esa es la gran diferencia. Si quiere usted... Senyor Margallo, anava a preguntar-li, no per aquest pas, diguéssim, perquè el punt de partida que plantegen els independentistes és l'amnistia, i permeti'm preguntar-li sobre això. Vostè comparteix amb José María Aznar que cal una mobilització ciutadana a Espanya en contra d'una eventual llei d'amnistia? Absolutament. És a dir, el dret de manifestació és un dret perfectament legítim i reconegut. Y hay una parte de la, si una parte de la sociedad española considera que esa secesión supone una derogación de la Constitución, una enmienda a la totalidad de lo que despectivamente se llama el régimen del 78, y no solo la derogación de la Constitución, sino la disolución del sujeto constituyente, del sujeto político que es España, tiene que utilizar todos los medios que en derecho estén permitidos.
Pero lo que no veo es que aquí se produzca ninguna extrañeza. Acaban ustedes de celebrar la Diada, que por cierto viene ya de lejos, que es una manifestación en pro de la independencia de Cataluña. No logro entender por qué los españoles que creemos que esa independencia no cabe en la Constitución y no queremos hacer todo lo que podamos, insisto, dentro de la Constitución y la ley, nos manifestemos. Realment, en aquest mateix programa, fa un parell de dies, Carme Forcadell, que va ser la persona que estava al capdavant de l'ANC, i per tant, mobilitzant més milions de persones, en aquest cas, en diferents anys, per la Diada independentistes, ella va dir, sí, sí, és lícit absolutament, però jo li preguntava en el sentit que Aznar crida la mobilització al carrer, però en canvi Feijó, un parell de dies després, en una entrevista a 13 Televisión, el que diu és que serà un acte i que ja ho tenia previst d'abans. Vostè està amb Aznar o amb Feijó? I en qualsevol cas, per què hi ha aquesta pugna, almenys pública, de discurs dins del Partit Popular, el seu partit? Mire, el Partido Popular, por fortuna, a diferencia de lo que ocurre en el Partido Socialista Obrero Español, que han resuelto el viejo dilema que es el socialismo respondiendo a lo que diga Sánchez, hay distintas escuelas de pensamiento, lo ha habido siempre. Yo no veo ninguna discrepancia entre lo que dicen Feijóo y Aznar. Es decir, creo que hay que manifestarse, que hay que intentar que no se rompa la Constitución, no se rompa el régimen y no se rompa la nación. Y yo voy a estar hoy en el acto de Aznar y estaré en el acto que convoque Núñez Feijóo. No, no, eso me parece muy menor. Eso es una respuesta. Lo que no es respuesta es lo que estamos recibiendo por parte del gobierno. Yo acabo de llegar de Bruselas el día de noche. He estado allí con mucha gente de distintos partidos políticos, de casi todos. Cuando he preguntado a mis compañeros socialistas, pero bueno, ¿qué es lo que dice el gobierno? Y la respuesta nos dicen que digamos exclusivamente cuatro palabras. Marco la Constitución, método el diálogo. Y dos huevos duros, que decía Groucho Marx, porque con esa respuesta no se sabe muy bien qué es lo que quieren hacer, ¿no? Què li sembla que hagin expulsat del PSOE l'exsecretari general dels socialistes bascos, a Nicolás Redondo? Bueno, me parece una deriva que empezó cuando Pedro Sánchez recuperó la secretaría general de la que había sido expulsado por intentar dar un golpe de Estado interno, una votación secreta sin urnas para convocar un congreso extraordinario que le legitimase ante las bases. A partir de ese momento, el control que tiene Pedro Sánchez sobre los órganos internos del Partido Socialista es absoluto. Nicolás Redondo ha manifestado sus discrepancias sobre las decisiones del secretario general. Y eso era posible en el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, incluso en el de Rodríguez Zapatero. Simplemente no es posible en este Partido Socialista. Aquí ha habido una concentración de poder en el Partido Socialista, como yo no recuerdo, desde los tiempos de Lenin. Es decir, Lenin lo que hace es, primero, sustituye el partido por la organización, el Comité Central por la organización, y él mismo su poder absoluto por el comité. Pedro Sánchez tiene un poder absoluto, total, en que cualquier discrepancia es condenada con la hoguera. Volvemos a los tiempos de la Inquisición. En el Partido Popular no ocurre eso. Yo digo todo lo que se me ocurre, pensándolo con sentido común y con lealtad a mi partido, pero nunca he sido llamado al orden por decir cosas que no coincidían con la línea general. Quin és l'objectiu final de la campanya del seu partit, el PP, contra una ventilada d'amnistia? Exercir pressió perquè Pedro Sánchez no s'atreveixi a tirar endavant aquesta llei i vagi a unes segones eleccions? Aquest és l'objectiu final? Entenent que no hi ha investidura de Feijóo el dia 26-27, entenent que resulta fallida, evidentment, perquè el primer pas és aquest, que no sé si vostè creu que serà fallida o no. Tiene serias posibilidades de no pasar de los 72 votos vistas como están las cosas hoy, por razones bastante evidentes. Es decir, el voto del Partido Nacionalista Vasco es muy difícil en estos momentos. El Partido Nacionalista Vasco tiene un objetivo final, que es mantener el gobierno en las elecciones de Euskadi que se celebrarán el año que viene.
es más que posible que los dos rivales con posibilidades, Bildu y el PNV, dependan del Partido Socialista de Euskadi, y lo que el Partido Nacionalista Vasco está intentando hacer, en mi opinión, es garantizar que sea cual sea el resultado, es decir, aunque llegasen detrás de Bildu, el Partido Socialista de Euskadi haría Lehendakari al candidato, si es Urkullu, sino el que sea, del Partido Nacionalista Vasco. Eso es lo que realmente les importa. No se les oculta a ustedes que en Cataluña también hay una competición cerrada entre los dos partidos independentistas, entre Junts y Esquerra, y que el Partido Socialista va a tener la posibilidad de elegir a uno o a otro, si es que no se reservan la presidencia de la Generalitat. Y en esas condiciones, yo creo que es muy difícil que Alberto Núñez Feijóo gane la investidura. Lo cual no quiere decir que no tenga que hacerla, ¿eh? Yo creo que tiene que hacerla. Yo pongo siempre como ejemplo la investidura de Felipe González en 1981. Sabía que no lo iba a ganar. Hizo un discurso, una presentación como un gran dirigente nacional y al año siguiente ganó las elecciones. Y la investidura, lo ideal es ganarlas. Pero si no puedes ganarlas, puedes conseguir otros objetivos políticos. Manifestar al país, a la nación, cuál es el programa que tú quieres aplicar. Per tant, senyor Margallo, vostè confia que en unes eleccions, en una repetició electoral, el resultat del PP seria millor? Mire, yo no... Visto lo que ha pasado en estas elecciones, en que yo tuve que explicarlas en Antena 3 a partir de las 8, lo último que haré, y menos a estas horas de la mañana, es hacer pronósticos. Vale. Lo que sí creo es que si hay una repetición electoral ahora, o dentro de un año, y esa repetición electoral se podría producir. Sí, por ejemplo, el Partido Socialista decide apoyar a Otegi y no a Urkullu, al candidato del PNV, pudiese haber una moción de censura. Esas son las noticias que nos llegan desde Euskadi. Entenc que descarta un tamallazo, la votació de la investidura de Feijóo. Absolutamente. El control del Partido Socialista, del Partido Socialista, no, de Pedro Sánchez, sobre los órganos interiores y sobre el grupo parlamentario, lo ha hecho con un enorme cuidado, lo descarto, y además tampoco me parece posible, no me parece. Per acabar, senyor Margallo, vostè que és un bon coneixedor del Parlament Europeu, de les relacions internacionals, què passarà el pròxim dia 19, la setmana vinent, en el Consell Europeu, que s'ha de tractar l'oficialitat del català, de l'euskera i del gallec? Aquí hay dos problemas. Hay un problema financiero, un problema de coste, que es un tema menor. Tenemos ya 24 lenguas y hay un problema político. El reglamento de lenguas es del 58, de 1958, y está tratado en los dos tratados de la Unión, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En los dos casos se requiere unanimidad. No sé qué va a pasar. Allá Suecia manifestó sus reticencias con el doble argumento del coste y un argumento más importante. Es que las lenguas españolas que quieren ser reconocidas ahora, el gallego, el euskera, el catalán, y no entiendo por qué no el valenciano, no son oficiales en España. Son, de acuerdo con el artículo 3, son oficiales en sus comunidades autónomas y de acuerdo con lo establecido en los estatutos, pero no son oficiales en todo el territorio. Hay otros casos muy parecidos en el resto de los países, y hay que considerar esto como un precedente que abriría una caja de Pandora que no sabemos a dónde nos lleva. No sé, no podría apostar en estos momentos, no me parece sencillo, ¿eh? Insisto, el requisito de la unanimidad es un requisito muy difícil de cumplir. En segundo lugar, sentaría un precedente para otras lenguas, y en tercer lugar, si eso se generalizase, el incremento del gasto sería tremendo. Miren, en el Parlamento Europeo me parece, la cifra no la tengo ahora exacta en la cabeza, pero casi el 40% de los gastos se dedican a traducciones. En usted que tenemos 24 y hay que hacer traducciones en las intervenciones, en pleno, en comisión, en los documentos, etc. Vamos a ver, pero vamos, no me parece un tema mayor, créame. No,
Ja em deia vostè que el tema polític és el més gran per acabar, senyor Margallo, justament perquè vostè ha estat ministre d'Afers Exteriors, com deia, vostè les relacions internacionals les coneix perfectament com funcionen. No sé si el seu partit li ha demanat que tingui contactes justament per bloquejar que s'aprovi aquesta qüestió al Parlament Europeu. No he tenido ninguna petición en ese sentido. Y no intervenido en este tema. En concreto, entiendo que se refiere usted al tema del reconocimiento de las lenguas. Lo que así me ha sorprendido, yo en mis ratos libres, me gusta ser escritor, he visto una cosa muy rara, que es que la carta la mandó el ministro de Asuntos Exteriores a las 6 de la mañana. Es decir, yo creo que es un caso absolutamente insólito y que llenó de entusiasmo en Bruselas, que a las 6 de la mañana el ministro de Exteriores se levante para hacer una carta diciendo eso sin esperar a que los parlamentarios, como buenos ciudadanos, hayan desayunado, es realmente insólito. Me parece que demuestra el grado de capacidad de presión que tiene el presidente Puigdemont sobre el presidente Sánchez. Això va ser justament una petició en extremis per l'acord de la mesa del Congrés que ha fet a Francina Armengol, presidenta de la Cambra Baixa Espanyola. José Manuel García Margallo, eurodiputat del Partit Popular, gràcies. Fins una altra, que vagi bé. De res, bon dia. Que vagi bé, bon dia.